En la época de Nintendo, existían varios géneros, como aventura, acción, las navecitas o shoot'em ups, y los juegos familiares, Family Game, los cuales no son muy mencionados actualmente por las comunidades retro, pero eran muy populares en ese entonces, y que en su mayoría se dividían en juegos de mesa y los famosos programas de concurso de la televisión. Esto fue una idea genial, porque en la misma televisión donde normalmente solo veías el programa, ahora tú y tus amigos o familia podían sentarse y ser parte de ese show que tanto te gustaba. Este tipo de juegos inclusive atrajo a un sector de la población que jamás hubiera tocado un control en ese entonces. Y aunque no lo creas, estos juegos vendían bien. ¿Por qué no sacaron un juego de Chabelo o Sábado Gigante? ¿O el juego de la Oca? Bueno, esos serían los Mario Party de ahora. GameTech fue la compañía que más licencias sacó de este género de juegos, como American Gladiators, Jeopardy, que es el clásico juego de conocimientos, Family Feud, que es básicamente 100 mexicanos dijeron, y Wheel of Fortune, la Rueda de la Fortuna, el cual es un juego muy parecido al ahorcado, donde tienes que ir encontrando las letras de una palabra o una frase. Tuve oportunidad de ver el show un par de veces en la televisión gringa, y no es por ser un catedrático de Harvard, pero la verdad es que los concursantes eran gente bastante estúpida, algo que se ve que es muy claro que los productores tomaban en cuenta a la hora de decidir quién iba a salir en el show, lo cual está bien. No todo el mundo tiene que ser un genio para poder disfrutar un buen programa de concursos. La mecánica del juego es simple. Tú giras una rueda, te da una cantidad de dinero y concursas por esa cantidad de dinero para adivinar una consonante de la frase o palabra que esté escondida. Como sería muy fácil decidir una vocal, estas te cuestan dinero del que hayas ganado. Al final de la ronda, el concursante que haya adivinado la palabra o frase se queda con el dinero de esa ronda y los demás pierden todo y su marcador se regresa a cero. O sea que es muy importante que le atines a la palabra, si no, no sirve de nada todo lo que hayas juntado. GameTech publicó 4 juegos para esta consola. Sí, solo tuvimos un Metroid para Nintendo NES, pero tuvimos 4 Wheel of Fortune, que si no era redituable, no mames. Además, los de Super Nintendo, de Nintendo 64, de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, el PC Online, un plug and play. What the fuck? Nuestro masoquismo no llega a tanto. Vamos a jugar solo el primero, ¿ok? Oye esa voz, papu. Esto apesta a Rare. Puta, ese sistema de escritura está de la chingada. ¿Por qué no podía ser como el de Jeopardy? Ellos mismos lo hicieron, era un cuadrito chingón, leve. Poca madre. Frase. Puta, esta es la peor parte del juego y así se llama. Wheel of Fortune. Oh, fuck. No case. Eso está chido para ejercitar tu inglés. Child's Play. Chucky, el muñeco diabólico. Así funciona el juego. Si le atinas a una consonante, te ganas el premio que pusiste en la rueda. Y aquí decides qué tan fuerte va. Puta, es odioso. Lo peor es que a veces te ganas un free spin wheel
De todas maneras, tienes que ver otra vez la pinche secuencia de la rueda. La verdad no tengo ni puta idea de qué dice aquí. Coño, te tienes que chutar esta mierda todo el tiempo. Pero pues creo que para la gente que veía el show estaba padre. Miss Turn, ¿ves qué estupidez? Hay que volver a hacer y volver a hacer esta misma idiotez. Miss Turn, otra vez. Déjame adivinar una letra ya, güey. Hasta el Kinder era más divertido, esta madre con el ahorcado. Compremos una vocal. Te cuesta el dinero. Esa no es una vocal, dice. End, ok, ya sé que hay una end. Está de la chingada. ¿Por qué no puse una end? ¡Qué pendejo soy! Imagínense con una computadora o... No, te tardas años. Si aquí me estoy tardando años. Ya la end, no seas estúpido. Ahí está. End. Esto es el infierno. No, va en bancarrota además. Te quita todo el dinero que habías hecho. ¡Qué mamada! ¿Por qué no estoy durmiendo en vez de estar jugando esta estupidez? ¡Otra vez bancarrota! ¿Qué es esto? Y nada más es girar y girar esa pinche rueda. Como ese capítulo de los cazafantasmas donde estaban condenados a girar en una puta rueda. Tengo que lograrlo. Sí, lo que sea. It comes and goes. It comes and goes. No. ¡Yeah! ¡Fuckers! ¡Qué pendejo estoy! ¡Yeah! $1,000. No existen de verdad. A ver, sí. Una P seguro. P de pendejo. Sí, a huevo. Cape. Cabo. Cañaveral. Cañaveral, sí. Puta madre. Ya vale madres. ¡Qué estupidez! Esto es el purgatorio y no mamadas. Ahora sí. Concéntrate. Concéntrate. ¡A huevo! ¡Fuck you! Creo que lo mejor que le ha pasado a Wheel of Fortune es cuando Randy Marsh dijo I hate niggers de manera incorrecta. Frase, I hate niggers. Esa. Ahí está. Va a ser de sueño. Ni puta idea. The Petrified Forest. Aquí vivo, pendejos. Chinguen a su madre. En conclusión. N. No end. Randy.